What happens if the engine stops? We all freeze and die. But will it stop or will it stop? No, no! Can you tell us why? The engine is eternal, yes! The engine is forever, yes! Rumble, rumble, rattle, rattle, who is the reason why? Wilbur Young! Wilbur, 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 hooray! Oh, I love that one. Such a tonic. Oh, it's time! Children, come in! Hola, ¿qué tal? Soy Silvestre López Portillo. ¿Por qué no platicamos de El Expreso del Miedo? Sin lugar a dudas, es una de las películas que a mí más me ha gustado y me ha sorprendido. La dirige John Ho Bong. Es un director que ya ha participado incluso en Cannes. Ha estado nominado por ahí a varias cosas en Cannes. Ha participado más bien en Cannes. Después hizo una película de terror y ahora, sin lugar a dudas, yo creo que trae una de las mejores ideas, o más bien de las adaptaciones de una de las ideas más antiguas, y es Este Mundo Feliz, ¿no? Estamos hablando de lo arriba del 2030, el mundo se ha terminado, todo se vive en un invierno nuclear y la sociedad o los humanos llevan viviendo en un tren 17 años. Y como las clases sociales, están los betas, están los gamas, hasta que el gama quiere ser beta y el beta no quiere ser gama, al final de cuentas. Y entonces está el personaje de Chris Evans, que es nuestro querido, que es este Capitán América, que hace el rol de Curtis, el cual vive hasta atrás del tren. Y se tiene que organizar una rebelión para llegar al frente del tren, tomar posesión del tren, poder tener el control de la máquina y así romper el esquema social. La película, sin duda, no es solamente una gran película de efectos especiales, es un gran planteamiento social, un gran análisis social con una línea de acción en medio que funciona extraordinariamente bien, con actores de la talla como Ed Harris, John Hurt, Tilda Swinton y varios más, que de verdad rodean al Capitán América en uno, yo creo que, de sus mejores personajes. De ahí se va avanzando, se va brincando vagón con vagón, vemos un vagón escuela, vemos un vagón casi como un acuario, vemos un vagón que es una carnicería, vemos esta historia de los trenes casi llevándonos por la historia del tribalismo y de la sociedad, sensacional de este director. Sin duda, creo que es de las películas que vale la pena ver, de las gratas sorpresas, a final de cuentas, que yo me he llevado en la cartelera y que se ha quedado ahí, porque incluso es una película del 2013, ya tiene 2 años. Es antes de Avengers, pero qué bueno que una distribuidora se animó, la sacó, y qué bueno que Cinepolis y Cinemex se atrevieron a aceptar y a estirar su famosa regla de no películas mayores de 2 años. Y la verdad, creo que es un gustazo que la gente la pueda ver. Curtis is in the tail section of the train, and the whole movie is kind of this like an allegory for class warfare and social structure, and Curtis is in the back of the train and he leads a revolt against the front of the train to try and take over the engine. Everything's very condensed. The entire set was on a gimbal, so you're constantly moving. You're in really dirty, gross clothes all day, a lot of dirt makeup. And it's hot, it's sweaty. I mean, the conditions really replicated what it would actually feel like in that environment. So I think the challenge was just the tangible environment that created a kind of claustrophobic tone. I belong to the front. You belong to the tail. Know your place. Keep your place. It was wonderful working with phenomenal actors. Tilda and Ed and John Hurt, these are living legends who just were phenomenal to watch, and the willingness to collaborate from such accomplished artists was pretty inspiring. But the transformation that Tilda makes from who she is to the character is so so broad, so whenever they yell action, you would see a new person come to life, and it was just exciting as an actor to share the screen with someone so brave. Everybody back! I'm not a leader. You're ready, our leader. This is your destiny. Passengers, this is not you. This is disorder.
This is size 10 chaos. This is Mason, yeah. And, no, because Mason also, of course, very importantly, is here. Because the glamour is a very important element. When I first talked to director Bong about being in the film, I pointed out to him that there wasn't actually a part for me. And then he went away and came back and asked me to look at the part of Mason, which still in the script is referred to as a mild-mannered man in a suit. No, I can help you! I swear it! Listen to me. Wilford won't come here. He's not coming. You've got to go to him, and I can take you. I know the train. Highly naturalistic, very sort of very delicate, very, very subtle performance. It's a kind of surgery. It's a nose job, let's face it. Bueno, gracias por acompañarme. Si te gustó, ¿por qué no seguimos la conversación de cine? Así es de que pícale aquí. Y también te invito a que te inscribas en el canal de este lado. Ya sabes, cualquier comunicación más directa. Estas son mis redes sociales. Que estés bien.